y todo porque hoy estamos comenzando semana. Bienvenidos a un nuevo desafío bíblico de 100 preguntas bíblicas bien elegidas. Tú decides, ¿serán fáciles o difíciles? ¡Comencemos! ¿En cuál parábola Jesús dijo que dejara crecer lo uno con lo otro? Muy bien, en la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24 al 30. Segunda pregunta. ¿A cuál ciudad entró Jesús montado en un burrito? Exactamente, a Jerusalén, Mateo 21 del 1 al 11. Tercera pregunta. ¿En el discurso de cuál apóstol se convirtieron 3,000 personas? Muy bien, en el primer discurso del apóstol Pedro, Hechos 2, 14 al 42. Cuarta pregunta. Pedro y Juan sanaron a un cojo en la puerta del templo que se llama... Muy bien, que se llamaba La Hermosa, Hechos 3 del 1 al 10. Quinta pregunta. ¿Qué es más grande, la altura de los cielos o la misericordia de Dios? La respuesta es obvia, la misericordia de Dios, Salmos 108, 4. Pregunta número 6. ¿Cuál era antes el nombre del apóstol Pablo? Muy bien, se llamaba Saulo. Saulo de Tarso, Hechos 9 del 1 al 19. Pregunta número 7. ¿Cómo murió Sansón? Mientras derribaba una casa, murió aplastado por esa casa, Jueces 16:30. Pregunta 8. ¿A quién le dijo Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron? Pues esto se lo dijo a Tomás, Juan 20:29. Pregunta número 9. ¿Quién ha sido homicida desde el principio? Exactamente, el diablo, Juan 8:44. Pregunta número 10. ¿Cuál profeta oró a Dios y envió fuego del cielo sobre el altar? El profeta Elías, Primero de Reyes 20, 18 al 40. Pregunta número 11. ¿Cuál libro de la Biblia se llama así, haciendo referencia a la tribu de Leví? Muy bien, el libro de Levítico. Recuerda que tiene 27 capítulos. Pregunta número 12. ¿Quién envió dos espías a Jericó, Moisés o Josué? Muy bien, fue Josué, Josué 2, 1. Pregunta número 13. ¿A quién le dijo Dios, llenad la tierra y sojuzgadla? Esto se lo dijo a Adán y Eva, Génesis 1, 26 al 28. Pregunta número 14. ¿Dios creó a Eva antes o después del jardín del Edén? Pues la creó, muy bien, después del jardín del Edén, Génesis 2, 4 al 17. Pregunta número 15. ¿Entre los hermanos Caín y Abel, quién era pastor de ovejas? Era Abel, Génesis 4 del 1 al 2. Vamos para la pregunta 16. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios. Completa. Para salvación, Romanos 1, 16. Pregunta número 17. ¿Cuántas son las iglesias a las que Juan les escribió en el Apocalipsis? Son 7. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 las menciona. Pregunta 18. ¿Cómo se llamaba el alimento que comieron los israelitas en el desierto? Se llamaba maná. Éxodo 16, 35. Pregunta número 19. ¿Quién dijo, ciertamente vengo en breve? ¿Quién más sino el Señor Jesús en Apocalipsis 22, 20? Pregunta número 20. ¿Cuántos meses de nacido tenía Moisés cuando lo pusieron en una arquilla? Apenas 3 mesecitos de nacido. Éxodo 2, 1 lo dice. Pregunta 21. ¿Qué se tuvo que quitar Moisés cuando Dios le habló desde una zarza? El calzado de sus pies porque era tierra santa. Éxodo 3, 5. Pregunta número 22. ¿Cuántas fueron las plagas que Dios envió a Egipto? En total fueron 10 plagas, desde Éxodo capítulo 7 al capítulo 12. Pregunta 23. ¿Cuál fue la única mujer juez en la época de los jueces? Muy bien, Débora, Jueces 4 y 5. Pregunta número 24. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Juan el Bautista murió decapitado. Lucas 9 del 7 al 9. Pregunta 25. ¿Cuál fue el juez que derrotó a miles solo con 300 hombres? Gedeón. En Jueces capítulo 7 lo puedes leer. Pregunta número 26.
La segunda esposa de Abraham se llamó Setura o Esther. Se llamó Setura. Génesis 25:1. Pregunta número 27. En la salida de los israelitas de Egipto, ¿cuál fiesta nació? Pues allí se celebró la primera Pascua. Éxodo capítulo 12 lo menciona. Pregunta 28. ¿Falso o verdadero? ¿Esaú estaba cazando cuando Jacob tomaba su bendición? Y esto es totalmente verdadero. Génesis 27:3. Pregunta número 29. ¿Cuál era el parentesco entre Aarón y Moisés? La Biblia es clara, dice que eran hermanos. Éxodo 7:1. Pregunta número 30. ¿Cuál salmo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará? Pues esto lo dice el Salmo 23 en el versículo número 1. Pregunta número 31. ¿El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él? Omnipotente. Salmos 91:1. Pregunta número 32. ¿Cuál libro continúa después del libro de los jueces? Pues el libro de Ruth, y tiene 4 capítulos. Pregunta número 33. ¿Cuál tribu israelita quedó a cargo del tabernáculo y sus utensilios? Muy bien, la tribu de Leví, los levitas. Números 1, 47, el 54. Pregunta 34. ¿Quiénes ofrecían sacrificios a Dagón, los israelitas o los filisteos? Obviamente los filisteos. Jueces 16, 23. Pregunta 35. ¿Cuál instrumento tocaba David para Saúl? Pues tocaba, muy bien, el arpa. Primero de Samuel 16, 23. Pregunta número 36. ¿Quién mató a un león con sus propias manos, Daniel o Sansón? Pues lo mató Sansón. Jueces 14 del 5 al 6. Pregunta 37. Completa, si alguien te pide llevar su carga una milla, llévala 2 millas. Mateo 5, 41. Pregunta 38. ¿Cuántos espías envió Moisés a la tierra prometida? Pues fue Moisés quien envió a 2 espías. 12. Números 13 del 1 al 6. Pregunta 39. ¿Cuál profeta fue lanzado al foso de los leones? Claro que sí, el profeta Daniel. Daniel capítulo 6 lo menciona. Pregunta número 40. ¿Cuál libro menciona los 10 mandamientos, Deuteronomio o Salmos? Pues los menciona el libro de Deuteronomio, capítulo 5, del 1 al 21. Pregunta 41. ¿Cuál libro continúa después del Evangelio según Juan? El hermosísimo libro de los Hechos. Tiene 28 capitulazos. Pregunta 42. Aparte de Hechos y Lucas, ¿cuál evangelio habla de la ascensión de Jesús? Eso también lo menciona Marcos 16, 19 al 20. Pregunta 43. ¿Quién se casó con vos, Noemí o Ruth? Exactamente, fue Ruth. Ruth 4, 13. Vamos con la pregunta 44. ¿El nombre del hijo del Cana y Ana, la mujer estéril, era? Era Samuel. Primero de Samuel 1, del 1 al 23. Pregunta 45. ¿Falso o verdadero? ¿Pablo confrontó a Pedro por su hipocresía? Pues esto es totalmente verdadero. Lo dice Gálatas 2, del 11 al 21. Pregunta 46. ¿El padre de Timoteo era griego o romano? Era griego. Lo dice Hechos 16, 1. Pregunta número 47. ¿De qué padecía la mujer que fue sana tocando el manto de Jesús? Muy reconocida, ¿cierto? De flujo de sangre. Mateo 9, 20. Pregunta 48. A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos, lo dijo Jesús en Mateo 9, 37. Pregunta 49. ¿Nombre del descendiente de Saúl del que David tuvo misericordia? Y su nombre era, muy bien, Mefiboset. Segundo de Samuel 9, del 1 al 13. Vamos por la mitad, pregunta 50. ¿Cuál rey construyó el primer templo de Israel, Saúl, David o Salomón? Lo construyó Salomón. Primero de Reyes 6:38. Pregunta 51. ¿Qué hizo Rahab con los 2 espías en Jericó? Pues los escondió en su casa. Josué 2, del 3 al 4. Pregunta 52. No seas como los
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Muy bien, como los hipócritas. Mateo 6, 5. Pregunta 53. Después de Salomón, ¿quién reinó? ¿Su hijo Roboán o Jeroboam? Pues después de Salomón reinó su hijo Roboam. Primero de Reyes 11, 43. Pregunta número 54. ¿Quién se embriagó después del diluvio? Fue Noé. Génesis 9 del 20 al 21. Pregunta 55. ¿Cuál libro bíblico tiene el nombre de una reina? Claro que sí, el libro de la reina Esther, y tiene 10 capítulos. Pregunta 56. ¿Cuál era el primer libro del Nuevo Testamento? Bueno, ¿cuál era? No. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Muy bien, Mateo, con sus 28 supercapítulos. Pregunta 57. ¿Cuál es el libro profético del Nuevo Testamento? Es Apocalipsis, con sus 22 maravillosos capítulos. Pregunta 58. ¿Cuál es el libro histórico del Nuevo Testamento? Se dice que es el libro de los Hechos, con sus 28 capítulos. Pregunta 59. ¿Cuál es el único libro o carta que tiene tres partes? Las cartas de Juan. Muy bien, tiene primera, segunda y tercera de Juan. Pregunta 60. ¿Quién dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Muy bien, esto lo dijo Job. Job 42, 5, pregunta 61. ¿Cuál es el libro más con más capítulos en la Biblia? Pues el libro de los Salmos. Tiene 150 capítulos. Pregunta 62. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31, 10. Pregunta 63. ¿Cuál ciudad cayó después de darle vueltas? Fue la ciudad de Jericó, Josué capítulo 6. Atentos, pregunta 64. ¿Cuántas vueltas le dieron los israelitas a Jericó? Pues te invito a que saques cuentas, porque debes leer Josué 6 del 1 al 15. Fueron 13 vueltas en total. Pregunta 65. ¿Quién fue el padre de Sem, Cam y Jafet? Ya lo hemos nombrado por aquí. Muy bien, Noé. Génesis 6, 10 lo menciona. Pregunta 66. ¿Qué confundió Dios en los hombres en la Torre de Babel? Les confundió sus idiomas o sus lenguajes. Génesis 11 del 1 al 9. Pregunta 67. Nombre del fariseo al que Jesús le dijo que debía nacer de nuevo. Muy bien, a Nicodemo. Juan 3 del 1 al 15. Pregunta 68. ¿Junto a qué Jesús conversó con la mujer samaritana? Junto a un pozo. Juan 4 del 1 al 43. Pregunta 69. ¿Después de Segundo de Crónicas sigue Esdras o Esther? Excelente, sigue Esdras y contiene 10 capítulos este libro. Pregunta 70. ¿Qué eran para Daniel los tres arrojados al horno de fuego? Eran amigos de Daniel. Daniel capítulo 3. Pregunta 71. ¿Quién se llamaría Emmanuel? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús, Mateo 1, del 18 al 23. Ahora, pregunta 72, ¿qué significa la palabra Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Muy bien, Mateo 1, 23, pregunta 73. ¿Cuántos son los sellados que menciona Apocalipsis? Dice que son 144.000, Apocalipsis 7, del 1 al 8. Siguiente pregunta, ¿cómo murió Juan el Bautista? Ya salió esta pregunta, a ver si lo recuerdas. Muy bien, le cortaron la cabeza, decapitado, Lucas 9, del 7 al 9. Pregunta 75, ¿quién estuvo en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches? Exactamente, Jonás, Jonás 1, 17. Pregunta número 76. ¿Cómo se llamaba el hermano del apóstol Pedro? Se llamaba Andrés. Mateo 10, 2, pregunta 77. ¿Cómo se llamaba el hermano del apóstol Juan? Se llamaba Jacobo o Santiago. Mateo 10, 2, pregunta 78. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan o Pedro y Andrés?
Los hijos de Zebedeo eran, muy bien, Jacobo y Juan. Mateo 10, 2. Pregunta 79. ¿Quién fue el hombre más viejo de la Biblia? Todos lo hemos escuchado, ¿cierto? Matusalén. Génesis 5, 27. Ahora, pregunta 80. ¿Cuántos años en total vivió este Matusalén? En total vivió 969 añazos. Génesis 5, 27. Pregunta 81. ¿En Lamentaciones o en Isaías dice que la fidelidad de Dios se renueva cada mañana? Pues esto lo dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Pregunta 82. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37, 4. Pregunta 83. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares son libros. Pues estos cinco libros se consideran poéticos o sapienciales. Pregunta 84. ¿Cómo se llaman los cinco primeros libros de la Biblia? También, muy bien, conocidísimo el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Pregunta 85. ¿Pentateuco significa cinco rollos o la ley de Dios? Significa cinco rollos. Penta de cinco, teuco de rollos. Pregunta 86. De los cuatro evangelios, ¿cuáles fueron escritos por apóstoles? Pues fueron dos, Mateo y Juan. Mateo 10, del 2 al 3, los menciona como apóstoles. Pregunta 87, completa. ¿Él te librará del lazo del cazador de la peste? De la peste destructora, Salmos 91, 3. Pregunta 88, ¿cuántos capítulos tiene el libro de los Proverbios? ¿31 o 45? Pues en total tiene 31 capítulos. Pregunta número 89. Aparte del libro de Cantares, ¿en cuál otro no se menciona la palabra Dios? En el libro de Esther, en sus 10 capítulos. Pregunta 90. ¿Quién le dijo a Jesús un nombre sobre todo nombre? Pues, ¿quién le dio a Jesús un nombre sobre todo nombre, más bien? Eso se lo dio el Dios Padre. Filipenses 2:9. Pregunta 91. ¿Cuál es el penúltimo libro o carta de la Biblia? Exactamente, Judas, y tiene tan solo un capítulo. Pregunta 92. ¿El autor de la carta a los Hebreos es Pablo, Pedro o es desconocido? Es desconocido. En sus 13 capítulos no se menciona el autor. Pregunta 93. ¿Quién fue elegido como el sucesor de Judas Iscariote, Matías o Barrabás? O Barsabás, perdón. Fue Matías. Hechos 1, 26 lo menciona. Pregunta 94. ¿Cuál parte del ser humano es la lámpara del cuerpo? ¿Los ojos o el ojo? Mateo 6, 22. Pregunta 95 ya. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? Muy bien, el libro de Éxodo con sus 40 capítulos. Pregunta número 96. ¿A quién le escribió Pablo? ¿Ninguno tenga un poco tu juventud? A ver, ¿lo recuerdas? Muy bien, a Timoteo, su discípulo, 1 Timoteo 4:12. Pregunta 97. ¿Quién ha sido homicida desde el principio? Esa también ya salió de repaso. Exactamente, el diablo, Juan 8:44. Pregunta 98. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando le nació Isaac? Tenía nada más y nada menos que 100 añitos, Génesis 21:5. Penúltima pregunta, 99. ¿Cuál discípulo de Jesús también tenía el nombre de Leví? Exactamente, Mateo, Lucas 5, 27 y 28. Y pregunta número 100, ¿cuál secta era la que no creía en la resurrección? Vamos en 3, 2, 1, la secta de los Saduceos, Mateo 22, 23, y alabanzas a nuestro Señor. Llegamos al final, 100 maravillosas preguntas, pero espérate, no te vayas porque vamos con la pregunta extra, la pregunta regalo, la pregunta bonus. Recuerda que tú respondes en los comentarios. Dice así: ¿cuál es el segundo y grande mandamiento según el Señor Jesús? Ya puedes responder, y recuerda que también tenemos este canal precioso llamado Cristo al Comando Kids, donde subimos cuestionarios y juegos bíblicos, pero para niños. Diferentes episodios, personajes, enseñanzas, etcétera,
para niños, Cristo al Comando Kids, aquí en YouTube. Y también aquí en YouTube tenemos este hermoso canal que le tenemos mucho cariño también, llamado El Pan Diario. Cada día crecemos más allí, devocionales, lectura bíblica, discipulado, noticiero bíblico, etcétera. Recuerda que esto es Cristo al Comando.